Bien, seguimos con el Mañanero. Tenemos una noticia para toda la población que le gusta hacer deporte, divertirse, moverse. El director de deportes del municipio está con nosotros, el señor Chichi Romero. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, iniciativa de nuestro municipio para promover la actividad física. Por supuesto. Nosotros estamos mañana llevando a cabo la actividad física que se llama el Día del Desafío a nivel mundial. Día del Desafío. Sí, señor. Todos los años hay. El año pasado competimos con la ciudad de San Pablo. Esta vez competimos a nivel nacional con Cochabamba. Bien. Entonces nosotros es una oportunidad para incentivar de verdad a la actividad física de toda la población. A oficinas públicas, privadas, barrios, estamos en todos los distritos, vamos a estar mañana en la plaza principal, que es el eje central de la actividad física, y donde nosotros vamos a incentivar a que la familia, aparte un ejemplo, las oficinas públicas o privadas tienen que hacer ejercicio en este día, porque ¿qué es lo que queremos nosotros? Aprovechar para luchar contra la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, que creo que es un mal en toda la población, cada vez se acentúa más. Entonces, como Dirección de Deportes, como Gobierno Municipal, estamos en este programa más del Día del Desafío. Espero que sea un éxito. Nosotros vamos a estar en los 15 distritos municipales, en las alcaldías, los parques y, como te decía, la plaza principal. Y les digo a la población, a los vicinistas, que hagan media hora el día de mañana, que es el Día del Desafío. Subir escaleras es un ejercicio de actividad física. La actividad física, zumba. ¿Cuál es el desafío que propone nuestro municipio? ¿Cuál es el desafío? ¿Hacer deporte media hora? Lo que pasa es que nosotros llevamos la estadística. Claro. Un ejemplo, el distrito de la Villa Primero de Mayo. Ya. Ellos nos pasan los datos, la cantidad de personas que han hecho actividad física el día de mañana. Bien. Y esos datos vamos recopilando, lo hacemos en total y mandamos a La Paz. Bien. Al Ministerio de... Y ahí se los datos... Y nos dicen quién ganó Cochabamba y Santa Cruz en actividad física, en cantidad de personas que han hecho bien, ejercicio. Entonces, ese es el desafío. Seguro, en el día de hoy. Bien, hay que hacer actividad física. Entonces, nos han traído aquí un grupo de jóvenes. No sé qué los va a hacer, don Chichi. Por supuesto, y tenemos también zumba. Zumba también, hay de todo. La cuestión es moverse mañana, no quedarse quieto. Seguro, seguro. Va a haber una pequeña demostración ahora de qué ejercicios hacen. No sé, flexiones, sentadillas. Ellos saben. Y que empiecen, pues. Ya listo, a su orden, don Chichi, por favor. Usted comande. Ahí está el instructor. Venga por aquí, mi amigo. Venga. Que necesito poner el micrófono. Venga. Ahí está. Ejercicio de calentamiento a voluntad. Comenzar. Caliente. Vamos, eso. Muy bien, alumnos. Me voy a ir vamos. Allá con ellos. Caliente. Voy a ir allá con ellos. Caliente. Atención. Ir. Vamos a hacer 10 polichinelas. Comenzar. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Para el noveno ejercicio, posición inicial. 10 novenos, comenzar. Posición normal. Espera un ratito. Venga, chicos, vamos a hacer ejercicio todos. Venga, vamos. Para flexiones, atentos. Vamos a hacer ejercicio todo porque hay que moverse, es el desafío, no es cuenta la persona. Mi hermano, no se escape, venga. Para flexiones, posición inicial. Flexiones, posición inicial, bravo. Vamos a hacer 10 flexiones. Comenzar. Los dores, venga. Posición normal. Para el ejercicio del escalador, posición inicial. Del escalador. 10 repeticiones, comenzar. Ocho, nueve, diez. Posición normal. Para el ejercicio del remo, posición inicial, tenderse de espaldas. Vamos, Jorge. Vamos, bonito. 10, comen. ¡Sar! ¡No puedo! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Posición normal. ¡Dos!
¡Émbolos! Vamos a hacer 10 émbolos. ¡Émbolos! ¡Comen! ¡Sal! ¡Émbolos, amores! ¡Ni idea! ¡Ay, los chichi! ¿Qué pasa, los chichi? ¡Dale, ya no, ya! ¡Ya, ya! ¡Ve! ¡Ya termine! ¡Nueve! 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 ¡Profe! ¡Profe! ¡Hace más años, hace unos años! ¡Profe! ¡Cállate! Dice, buenos días, gracias por haber jugado en Oriente. Dice, mañana yo voy a ser representante de Santa Cruz en el Día del Desafío. Dice que estás muy serio, que no te reís, que no entiende por qué. Que tus dos ojos... Estás concentrado. Estás, sí, concentrado. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer, don Tampo? ¿Vas a hacer eso? ¡Baja allá abajo! ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya, ya. ¡Baja allá abajo! Que lo sigan, por favor. Dice. Por favor, seguimos todos a Tampo. ¿Qué pasó? ¡Que le traigan la mesa, dice, por favor! Si puede entrar en la mesa. Ah. Don Orito, ¿se siente bien usted? Sí, muy bien, estamos en el molde. ¿Está tranquilo? Sí, sí, sí. ¿Lo vi fatigado, don Chicho, un rato de eso? No, no, no. ¿No? No tengo idea qué tiene planeado tampoco. Sí, ya. ¿Qué? ¿Va a ser una...? Ya, ponga un pie aquí usted. Dice que usted... ¿Usted? Ya, que usted mire, va a hacer lo mismo que hace él. Sí, por favor. ¡Accidente! ¡Accidente que sucede, maestro! Ya está enojado conmigo, está... Disculpe, maestro, tampoco. Perdón, tampoco, perdón, discúlpeme. Porque, mire bien. ¿No quiere que nos sentemos a un costado, tampoco? No. Ahí está, bien. Ah. Una. Bien, tampoco. Dos. Bien. ¡Un aplauso para Tampo, por favor! ¡El desafío! Su turno, mi estimado. ¿El desafío es este? ¡Ya, no me reté, hombre! Se movió la silla, no fui yo. ¡Ahí está, mire! ¡El ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¿Sabe que le gana? ¡Uno! ¡Uno! ¡Aplausos, por favor! Demuéstrenle. Don Chichi, ¿usted se anima a ese desafío? Otro día. Otro día. ¿Y ahora? ¿Tampo? Perdón, está hablándole. Dice que se Gonce, no sé yo qué tal. Con el micrófono, por favor, oficial. Hola, a ver, demuéstrele una apertura. Apertura de piernas, desafíele. Lo están retando, lo están desafiando. Fíjese, fíjese. Es uno de los alumnos de la Escuela de Guardias Municipales. Ese es el entrenamiento que se les da a este personal para postular a guardias. A ver, tampoco, por favor. Tampoco te tiene... pues aquí nuestro maestro de arte marciales, por favor. Por favor, tiene que hacer la demostración, ¿no es? Si no... ¿Quiere que le ayude? ¡Oye, profe! ¡Ahí no vamos! No te me vas a caer. Bien, aquí nosotros tenemos uno de los pelados aquí que es buenísimo desgonzándose. A ver, venga. Intente, la de gonzada, a ver. Abre la pierna.
No, pues, epa. No puede. Nos ganaron en este desafío, Jorge, nos ganaron. Bien. Aplausos para la Guardia Municipal, que están en buen estado físico. Y ahora tenemos Zumba, ¿no? Tenemos Zumba. En instantes vamos a hacer Zumba con el equipo que nos ha traído el municipio. ¿Cuál? ¿Paracaidismo? Hay que hacer. Hasta el último ejercicio. Firme los alumnos para el ejercicio del paracaidista. Posición inicial. Ese es el ejercicio de llegar sin invitación a la fiesta, ¿no? Correcto. Bien. 10 repeticiones con el ser. Posición normal. Gracias, muchas gracias. Bien, aplauso, por favor. Don Jorgito, ¿qué le pareció el día del desafío? Fantástico el desafío. Chicho Romero, muchas gracias. Invitar nuevamente a la población a que el día de mañana hagamos de verdad ejercicio, por lo menos media hora. Invitar a la población a que el día de mañana hagamos por lo menos media hora de ejercicio. Dicen. En la plaza. Dígale. Ahí está. Y bueno, los parques también van a estar usados, va a haber música, bueno, las actividades recreativas. Y bueno, de todo lo que se puede hacer ejercicio, ¿no? Bien. Seguro que sí. ¿No sé de quién eran estos lentes de Chichel? ¿Son de usted? ¿Son suyos? Vale, compadre, sí. Pillaron dueño por ahí. Bueno, vamos a una pausa en el mañanero y ya volvemos con más del desafío de la actividad física del maestro John Paul Tampo, que está aquí para enseñarnos. Muchachos, nos despedimos con unas 10 polichinelas más, ¿le parece? ¿Sí? ¿Puede ser? Vamos a la pausa, señores y señores. ¡Comen! Por favor. ¡Comen!